Hemos estado hablando en términos generales, ¿vale?, de muchos aspectos, pero esta diapositiva la había integrado por la importancia que tiene para la mujer y, pues bueno, para todas las clientas o mujeres que podáis conocer, y para que sepáis la repercusión que el exceso de insulina de la cual estamos hablando puede generar a nivel del sistema hormonal femenino y cómo, por desgracia, muchas veces se trata, pues bueno, no de forma equivocada, pero bueno, tapando el parche a nivel médico. Cuando existe un exceso de insulina, un aumento en esa resistencia a la insulina, un exceso de insulina a lo largo de muchos años en muchas mujeres, la insulina puede ocasionar un exceso de crecimiento, de proliferación de células foliculares en el ovario. Y esas células foliculares empezarán a producir testosterona. Toda mujer con ovario poliquístico, y no sabéis la epidemia que existe actualmente de mujeres con ovario poliquístico, que incluso se les puede realizar ecografías y en principio decir, no, tu ovario está bien, no hay quistes, pero luego empiezan a ver determinados síntomas sutiles que informan de que existe un exceso de testosterona y de que existen ciertos síntomas como hirsutismo, acné con 15, 16 años, caída de cabello, fluctuaciones emocionales, pérdida del periodo menstrual, mujeres que no se quedan embarazadas tras muchos intentos, mujeres con miomas, con alteraciones de la regla, síndromes premenstruales que son muy agresivos para la mujer, mujeres que se quedan embarazadas y en el primer trimestre hasta el 45% de los abortos son producidos porque existía un síndrome de ovario poliquístico. Entonces estamos hablando de una epidemia y muchas de las mujeres que acudan a vuestra consulta pueden tener este problema de base. En un principio, o en los años 80-90, se pensaba que el ovario poliquístico, que está caracterizado por un aumento de testosterona en la mujer, ocasionaba resistencia a la insulina. Pero cuando se han hecho experimentos en los cuales bloqueaban la liberación de testosterona por parte del ovario, bloqueaban el estímulo hormonal para que el ovario dejase de fabricar testosterona, la resistencia de insulina seguía, es más, iba a más. Entonces, la resistencia a la insulina, esa resistencia en los receptores periféricos musculares a la insulina, es la que ocasiona un exceso de hiperactivación de los receptores a la insulina en el ovario, que acaba produciendo quistes, pequeños quistes que liberan testosterona. Por eso la base del ovario poliquístico y de muchas de las patologías, como el hirsutismo, la caída del cabello y la alopecia, el acné juvenil, etcétera, de muchas mujeres, tiene su base en una hiperinsulinemia que ha ocasionado un exceso de formación de testosterona por hiperactivación del receptor del ovario. Al estar el receptor periférico muscular de la mujer a la insulina bloqueado, porque a lo mejor en su infancia le han dado muchos azúcares, por cualquier circunstancia que haga que periféricamente los receptores a la insulina musculares están bloqueados, el receptor del ovario, generalmente además de estas mujeres, es aún más hiperactivo y más sensible a la insulina, y ese exceso de insulina ha provocado que las células foliculares del ovario empiecen a multiplicarse, a formar testosterona, y ese exceso de testosterona da todo este espectro tan amplio de síntomas en la mujer. Aumenta la cantidad de andrógenos libres con todas estas consecuencias. Y una de esas consecuencias es que, acordaos antes de la molécula de la que os hablaba, la aromatasa, que se encuentra en los adipocitos. Pues si esa mujer tiene una liberación mayor de testosterona por parte del ovario y tiene hiperinsulinemia, con lo que normalmente también va a tener obesidad central, son chicas que las veis y son vastas, son grandotas, tienen una cintura abdominal proyectada, incluso son fuertes porque tienen insulina, si hacen deporte se ponen fuertes, pero son como un bloque masivo, no les baja la regla, tienen acné, las glándulas sebáceas muy hiperactivas. Pues el problema es que esa testosterona, si tienen mucha grasa, sobre todo abdominal, les va a aromatizar y les va a formar estrógeno. Y hay varios tipos de estrógeno. Está el estradiol, está el estriol, está la estrona. Y cuando en una mujer la testosterona aromatiza, en la grasa abdominal se forma principalmente estrona, que es la asociada al cáncer de mama, por ejemplo, al cáncer de útero, a la hiperviscosidad y coágulos y aumento de los trombos, a miomas, a fibroadenomas, ¿vale?
Entonces, lo mismo incluso con una mujer que empiece, imaginaos, ¿vale? Ya os he hablado del hiperandrogenismo y os he hablado de la importancia de la mujer en cuanto al control de la insulina, pero imaginaos que os viene una chica y que quiere hacer pesas, se quiere poner fuerte, quiere competir y no tenemos controlado aún su balance hormonal, su sensibilidad a la insulina. Es más, incluso empieza con un porcentaje de grasa alto y le decimos, no, tú tienes que construir, que tienes que ponerte primero fuerte para sacar el glúteo, para sacar el femoral y tu porcentaje de grasa es ahora del 25 o el 26. A comer hidratos, que hay que construir, que hay que crecer. Esa hiperinsulinemia puede ir a más, puede acabar produciéndole un exceso de testosterona, una aromatización y luego, eso no quiere decir que vaya a acabar con un cáncer, pero sí fibroadenomas, pero sí que los picos de ovulación sean mayor y tengan mastitis, tengan inflamación, el periodo menstrual se les altere y es porque hemos provocado una resistencia a la insulina que ha ocasionado paralelamente o a los meses o al año un hiperandrogenismo y un aumento luego de la estrona, que es un estrógeno que luego, pues bueno, ya hay veces que miro en la orina para ver cómo están la cantidad de estrona o de estradiol y aumenta si hay una resistencia a la insulina en la mujer y eso ocasiona muchísimos, muchísimos problemas a nivel de fertilidad, a nivel de quistes, de fibroadenomas, incluso de tumores a largo plazo, ¿vale? Entonces, fijaos la repercusión de todo lo que estamos hablando para el deporte, para la salud, para muchas de las patologías de las que hemos hablado, pero en especial para la mujer también es crucial. La mejoría de la sensibilidad a la insulina, porque luego todo su sistema hormonal. ¿Por qué muchas veces muchas deportistas, muchas mujeres no se quedan embarazadas, no les baja el periodo y a lo mejor les mejora la sensibilidad a la insulina y siguen con un 14 o un 15% de grasa y vuelve a bajarles el periodo? Ah, o sea que se puede estar con bajo porcentaje de grasa y aún así teniendo picos de ovulación y ovulando y bajando el periodo menstrual. Sí, mejorando la sensibilidad de la insulina, bajando el nivel de andrógenos libre, bajando el nivel de estrona, mejorando todo este perfil, podemos llevar de forma saludable a una competidora, ya sea una bikini, ya sea una atleta, ya sea una triatleta, ya sea una ciclista, la podemos llevar de forma sostenible cuidando su sistema hormonal, porque esa mujer quizá tarde o temprano quiera ser mamá. O no quiere tener una menopausia precoz con 40 años y tener una osteoporosis. Entonces, fijaos también la repercusión crucial para la salud en la mujer en estos casos.